Bueno, en primer lugar, saben que además esta cuestión apela directamente a las comunidades autónomas, porque saben que es una responsabilidad, una competencia de las comunidades autónomas, y por eso, lógicamente, aparece reflejado cuál es la posición del Partido Socialista en ese programa marco autonómico de control de esos pisos turísticos, especialmente además en las grandes ciudades o en esas áreas tensionadas, que lo reflejamos claramente, como digo, en nuestro programa marco autonómico y también incluso en la convención municipal se abordó este asunto. Y por parte de que me preguntaba, sí, me preguntaba también en la parte de Podemos, siempre hemos hecho, desde el Grupo Socialista nos hemos sentado con el resto de los grupos y escuchamos, por supuesto, todas las enmiendas, intentamos trabajar todas las enmiendas, pero creo que en este caso también es justo reconocer que estamos frente a una competencia que es 100%, 100% competencia autonómica. Lo digo porque a la hora también de legislar y a la hora de poder plantear distintas medidas hay que ser también muy conscientes de no introducir temas o asuntos que no sean de competencia estatal, porque también hay que ser muy respetuoso con las competencias del resto de las administraciones, en este caso de las administraciones autonómicas. Pero yo aquí como portavoz del Partido Socialista sí que les puedo trasladar que el compromiso autonómico de las distintas autonomías y de los distintos líderes autonómicos con el control de los pisos turísticos en cada uno de nuestros territorios es claro y absoluto, y así además aparece reflejado, como saben, en nuestro programa marco. Muchísimas gracias a ustedes. Un lunes más.